mis amigas de YouTube. Hoy vamos a seguir con nuestro tercer video. Entonces, nosotros ya hicimos las piernitas, los brazos, la cola y la cabecita. Ahora lo que vamos a hacer es la base del cuerpo. Y después vamos a pegar las piernas y la colita. Yo voy a avanzar hasta terminar la base. Entonces, aquí vamos a hacer, voy a ponerle un poquito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es la base del cuerpo. En un nudo mágico vamos a hacer 6 puntos. En el siguiente punto, en la segunda hilera, vamos a hacer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos. Luego vamos a hacer un punto, un aumento, que nos va a dar 18 puntos. En la cuarta vamos a hacer 2 puntos, un aumento, que nos va a dar 24 puntos. Luego vamos a hacer 3 puntos, un aumento, que nos va a dar 30 puntos. En la sexta vamos a hacer 4 puntos, un aumento, que nos va a dar 36 puntos. Luego vamos a hacer 5 puntos, un aumento, que nos va a dar 42 puntos. Y en la octava vamos a hacer 6 puntos y un aumento, que nos va a dar 48 puntos. Yo voy a hacer la base hasta aquí y luego seguimos con el proyecto. Bueno, aquí quiero indicar las personas que de pronto no sepan cómo empezar o cómo hacer el nudo mágico. Entonces, aquí empezamos y hacemos un punto, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos. Y cerramos el punto, mágico. Ahora, aquí empezamos a hacer 6 aumentos. Entonces, aquí ya empezamos con las otras hileras hasta llegar hasta 6 puntos, un aumento y que nos dé 48 puntos. Bueno, amigas, aquí ya hicimos las 8 hileras y terminamos con 6 puntos, un aumento. Aquí nos van a dar 48 puntos. Y esta hilera la vamos a hacer de 48 puntos. Así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí ya hicimos los 48 puntos. Para de pronto algunos que no entendieron, entonces yo primero anoté cómo iban a quedar las hileras. Y ahora voy a explicarles. Aquí son los 6 puntos dentro del nudo mágico. Aquí van los aumentos, que son 12 puntos, o sea 6 aumentos. Luego en la siguiente va a ser un punto, un aumento, 2 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento y los 48 puntos que da en la última hilera. Ahora vamos a pegar la patica con 6 puntos. Los dos lados. Bueno, y aquí va a ser 1, 2, 3. 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a tejer
4 puntos. 1, 2, 3, 4 y pegamos la otra patica con 6 puntos. Que hay que ubicar bien las paticas que de pronto no nos vaya a quedar torcidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y vamos a pegar la colita. Vamos a ubicar que esta parte de aquí no vaya a quedar viéndose. La colita la vamos a pegar con 10, con 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Y aquí terminamos la hilera con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Bueno, aquí igual tenemos que tener 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 4 hileras de 48 puntos. Bueno, amigas, ya hicimos las 4 hileras de 48 puntos. Ahora vamos a cambiar de color para el suéter. Oh, oh. Entonces ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución. Esta es la disminución. 1 y 2. Y así vamos a hacer en toda la hilera. 2, 3,
4, 5, 6. Hasta terminar toda la hilera. Aquí nos van a dar 42 puntos. Después de terminar esta hilera, vamos a hacer dos hileras de 42 puntos. Bueno, aquí ya hicimos los 6 puntos, la disminución y las dos hileras de 42 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así hasta terminar la hilera. 3, 4, 5 y una disminución. Después de terminar esta hilera, nos va a dar 32 puntos. Y vamos a hacer dos hileras de 36 puntos. Bueno, aquí ya terminamos las dos hileras. Los 5 puntos, una disminución y las dos hileras de 36 puntos. Ahora, esta es mi guía que yo la empiezo desde aquí, pero como igual tengo que cortar este hilo, entonces voy a cortarlo desde aquí con cuidado. Y así puedo seguir teniendo mi guía. Ok, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y así hasta terminar toda la hilera. En esta hilera nos van a dar 30 puntos. Después de terminarla vamos a hacer dos hileras de 30 puntos. Bueno, aquí ya hicimos los 4 puntos y dos hileras de 30 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y así hasta terminar toda la hilera. Aquí nos van a dar 24 puntos. Después de terminar esta hilera, vamos a hacer dos hileras de 24 puntos. Bueno, mis amigas, aquí en esta parte yo rellené. No lo rellené todo, pero sí rellené una parte del cuerpo. Cuando terminemos aquí, ya terminamos de rellenar el cuerpo. Ahora, en esta hilera que sigue, vamos a hacer 1, 2 y una disminución. 1, 2 y una disminución. Y así hasta terminar toda la hilera. Aquí nos van a dar 18 puntos. Después de terminada esta, vamos a hacer dos hileras de 18 puntos. Bueno, aquí ya terminé mis 2 puntos, una disminución y dos hileras de 18 puntos. Ahora vamos a pegar los bracitos. Aquí vamos a tener cuidado que no vaya a quedar esta parte viéndose. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ubicarlo más o menos aquí. Aquí sí nos toca calcular donde pueda quedar bien el bracito. Vamos a poner por acá.
un alfiler. Y aquí ubico el otro bracito. Por eso no hay que rellenar tanto el bracito, sino hasta la mitad. Y ponemos el alfiler. Bueno, mis amigas, aquí lo que yo hice es primero hacer por ahí unas 10 puntadas y luego voy a pegar el botoncito. Entonces vamos a quitarle el alfiler y vamos a poner el botoncito. Aquí hay que tener un poco de paciencia. Entonces aquí vamos a pegar el botoncito en X. Le podemos dar unas 4 o 5 puntadas, cosa que quede firme. Y así vamos a hacer con este otro bracito. Bueno, amigas, aquí ya pegué los dos bracitos. Hay algunos que les gusta utilizar una aguja larga para pegar los dos lados, pero para mí se me facilita más. Ahora, cuando hacen eso, que quieren hundir aquí las paticas, es mejor usar la aguja larga. Bueno, ahora en esta hilera que sigue, vamos a contar las hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea que la hilera 16. En la hilera 15 pegamos los bracitos. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer... Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Uno, dos, tres, cuatro y una disminución. Uno, dos, tres, cuatro y una disminución. Aquí nos van a dar 15 puntos. Entonces vamos a hacer 4 hileras de 15 puntos. Bueno, aquí ya hicimos nuestras 4 hileras de 15 puntos. Y vamos a cerrar. Y quitamos nuestra guía. Y cortamos nuestra lana. Bueno, aquí. Bueno, aquí lo que yo hice, escondí la lanita en medio de la lana. Aquí va a ser el cuello tortuga del zorro. Entonces aquí doblamos y aquí vamos a terminar de rellenar. Bueno, aquí ya rellenamos un poco, ya quedó un poquito más firme el cuerpo.
Ya está nuestra colita pegada. Aquí lo que yo les diría es que pegaran la cabecita, pero yo trato de hacer el trabajo para mí más fácil, y la idea es que para ustedes también. Entonces lo que yo hice fue con silicona ponerle aquí alrededor, más que todo en la parte de adelante, para que no quede muy hacia afuera. Y aquí pegamos la cabecita. La tenemos que tener un buen ratico, porque si la dejamos así se va a soltar y se va a caer. Bueno, amigas, y así queda nuestro proyecto ya terminado. Yo espero que les haya gustado, que se suscriban a mi canal, que me den un like y que siga viendo mis videos. Aquí de pegar con silicona, yo ensayé de lavar el muñequito, por decir algo, en la lavadora, por si de pronto después de lavarlo se me suelta la cabecita o las partes que yo pego con silicona. Y parece que no, parece que quedan bien pegados. De pronto no hacerle, en lavarlo en delicado y en col. Maybe, no sé si lo hace con agua caliente, sí puede afectarlo, por lo que es caliente. Pero a veces ayuda mucho trabajar con silicona. Entonces aquí está mi proyecto. Gracias por estar conmigo y los espero en otro video. Hasta la próxima.